Él me estaba diciendo que él también tiene esa maña, dejar las camas bien limpiecitas, y ese es un trabajo bien pro, o sea, profesional, vaya, la palabra ya bien correcta. Entonces, muchos jardineros, lastimosamente, con el afán de andar, de hacer 20, 30 casas, y más cuando estás tú solo, pues andas a la carrera, y muchos hacen esa técnica. Yo voy a hacer ese video, pero con ánimo de enseñarlo a usted, que usted no la haga. Porque se va a ver afectado su negocio, porque el día que el cliente se da cuenta de eso, no, pues me están dejando toda la basura, me la están escondiendo. Porque el baby es bien experto para hacer esa técnica. Pues ya vieron que él anda rápido, lo más. Y le dice a su mamá, y le dice a mi esposa, ¿dónde están las pilas? No hay, vámonos. Así, festinil. ¿Por qué no me cuenta las muelas? Porque yo conozco las propiedades, y aparte de todo de que conozco las propiedades, yo anduve trabajando con personas que así eran. Y eran ayudantes de la esposa de mi prima. Yo los miraba y decía, oye, ¿y las pilas? Ya vámonos, ya estuvo, porque tenemos que ir a la otra. Y vamos, y así. Y son las personas que andan ante una tiranera de flyer. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el cliente se da cuenta y se va. Y usted. Amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, esperando se encuentren muy bien, desde que nos estén viendo ya se la saben. Pues resulta que el día de hoy, pues aquí estamos otra vez en la, decía un amigo, la tienda de los pobres, ay, Padre Superior. Estén a ver que aquí es una marqueta, se puede decir, entre comillas mexicana, porque el último he sabido que los dueños son chinos, total que ya no sé ni quién es de quién es quién. Entonces, resulta que venimos también otra vez aquí con el pediatra a traer una de mis hijas porque le falta una vacuna. Entonces la trajimos a que finiquitaran eso. Y estaba viendo ahorita aquí en el parqueadero a un paisano. Trae un toro. Un toro en la troca. Tiene toda su herramienta ahí y todo. Es peligrosón dejarla. Pero pues también está viendo la chicatana, dijo uno que traen. Que les podría mostrar la troca, pero no quiero. Pero estoy viendo que es una. Trae una máquina Wiro, una Eco. De las más viejitas que ha habido. De las plomitas, no se acuerdan. Y luego trae una Eco también allá a aquel lado, pero ya mano de zona. Trae una chicatana, una toro, una máquina toro creo que es. Y luego trae una Honda de las que uso, de las comerciales. Pero se ven, ay, padre santo. Que es una muestra que les digo yo, que no necesariamente tienes que traer máquinas buenas, o sea, hay máquinas nuevas y todo eso. El tiempo le va a ir marcando. Digo esto porque los comentarios que voy a leer, y tengo la suerte de estar viendo aquí a mi paisano, les digo, no quiero tomarle su troca porque bien la ve, si no, nomás me andan grabando eso sin día. Que hay que ser mi pro, pero me gustaría grabarles ahí para que vieran lo que de lo que estoy hablando, que a las maquinitas, pues se ve que ya tiene tiempo al negocio porque sí está ahí bien arreglada su troquita, o puede ser que ya apenas se aventó al negocio, no sé, pero la herramienta sí se ve cateadona. Y así empezamos todo. Yo, porque yo fui bien pro. Y más que nada, luego soy un poquito al aire. Disculpen, porque grabé un video de una llamada de una compañía que le hice unas preguntas muy pro. Quizá lo van a ver, pero se oye mucho el ruido. Y estoy en si lo libero así o lo dejo, pues que. O si lo subo así a YouTube con los problemas de audio o no. Pero a lo mejor sí, porque son preguntas importantes que le hice y ahí usted puede aprender. E incluso me estabas victimizando yo mucho ahí, muy sentimental. Me puse, casi estaba llorándole yo. Y le estaba diciendo, yo no sé nada de tecnología, de nada. Hasta me estaba dando ánimos. Puede aprender y puras de esas. Ya saben los vendedores, entonces yo me la curo. Pero ya no sé de lo que estoy hablando. Pero le estaba diciendo yo a esa troca porque me llamó la atención. Porque ahorita voy a leer los comentarios en el video. Que ya se me perdió. Que por eso yo. Oh, aquí está, ya lo encontré. Estos comentarios están en el video que dice: ¿qué diferencias he sentido al usar la Wiro Steel contra la Wiro Eco? No sé si ya lo leí o no, pero me acordé porque les digo, estaba viendo las maquinitas. Trae todo, trae su sembradora, todo mi paisano. Yo creo que ser mexicano, no sabe uno, pero eso sí, trae una troca con unos rines 20. Es más fácil que le roben los rines a que a la máquina. Que por eso yo. Lo que sé, cada quien bien. Yo creo que ser un tacuache cock, tacuache cock. Entonces, les digo, le podría mostrar la troca, pero es una F-150. No, no voy a andar ahí porque luego se enojan los pro, porque ando grabándole sus trocas. Entonces, dice el amigo Jiménez Locker, dice, yo siempre uso Steel desde que empecé y ahora tengo 7 meses usando Wiro de batería Steel y estoy muy contento. Sí, lo que sea que quieran, amigo Jiménez, ya es que de eso trata el video, de explicarles
pues es como usted se sienta a gusto, es como mi paisano, y mi paisano tiene mi estilo, y la Eco, pues le podría decir que esa máquina, yo creo que yo las conocí cuando, no, yo creo que antes de venir a Estados Unidos, sí, pero él la trae trabajando, o sea, significa una de dos, no tiene mucha chamba, le ha aguantado bastante, o la trae mantenida. Eso es lo que yo les trato de dar a entender. Y creo que les voy a poner en la... Bueno, voy a, hasta lo voy a tapar la troca, pero le voy a tratar de enfocar lo que sería las máquinas. Porque si no van a decir usted, nomás estás ahí, estás acá. No, ahí les va. Miren, no sé si alcancen a ver ahí las maquinitas que traen. De lo que les digo, que esa es una máquina, una Eco, pero ya de las más viejitas. Acerqué la cámara lo más que pude, ahí está. Pero todo ya se ve un poco desgastadón. Puede ser que esté muchos años atrás que haya empezado el negocio, no sé. Pero aquí voy a quitar, ¿no? Porque no quiero que salga toda la troca completa, porque ya les dije. Entonces, vámonos pues. Y pues entonces ya vieron, nomás para que no digan que le estoy echando mentiras, porque los pruebas luego vienen. Y especialmente, no es que decir ya nombre, porque a lo mejor la veo Jimena decir, no, José, no, aquí todos hablamos con la verdad. Yo estoy viendo la troca y ustedes vean las máquinas. Y él, sin embargo, hace su negocio bien y trae una troca más o menos bien. Así, no les quiero tomar la troca porque si no, vamos a, si es, de repente ya ven este video, el dueño va a decir, ay, es mi troca. Pero sí le echa ganas, trae todo bien equipado, trae su pala. Y pues ahí ustedes pónganle pausa para que vean. Yo meramente qué le estoy diciendo. Pero lo que le quiero dar a entender yo con esto, incluso también la respuesta del amigo Jiménez, la aunque que no necesariamente, es que eso, esas son ideologías que se hacen. Así, es como una persona, no sé, con los las marcas de los carros. Es que si usted le da un buen mantenimiento a un carro, usted lo cuida como es debido, usted lo lleva al dealer, a que, y más si es nuevo, usted lo lleva al dealer y esto, a donde tienen que hacer un servicio, el carro le va a durar. Es lo mismo que yo trato de decirles con las Steel, que si usted está ahí, como no les quiero decir quién, nuestro youtuber preferido, que es el que más cuida, las lava, las, yo no. Yo estoy esperando que esa... Bueno, no las traigo, estoy esperando que nomás den de cine y Honda, no creo que estoy vacilando. Cuando falle voy a grabar el video. Que falta ver que resista el golpe, porque esta de las Eco, ya las aviento. Se les quebra seguido las partes, ya les dije, el gatillo y todo eso. Por eso es que tengo yo varias desarmadas, pero también tengo muchas partes de eso. Porque eso es bien común, porque las partes son bien fáciles de encontrar. En el Steel, ha de saber que no, que lo mismo me pasó con la máquina, la Bloa, la Murayama. Han de saber que también las partes son bien difíciles de encontrar. Tienes que encargarlas y esperar. Imagínense si en una emergencia, ¿qué va a hacer? Pues nada, porque no hay partes. Es bien curioso. O se la roban y usted dice, no, pues para comprarla. Pues está viendo un comentario también del compa Chencho que dice, jaja, esa está livianita, compa. Dice, a ver si es cierto, se la compra. Compre la FS11RX. Esa sí está fuerte y pesadita. Piérdale el amor a $500. Saludos, compa. Ha de saber que esa máquina, se me hace que yo sí la sopesé allá. Sí está un poco diferente, pero quizás lo que puede ser. Y le dije en el comentario al compa Chencho que él ha de haber comprado una araña en el caldo. Pero ya ahorita, 2-3 años... Y ya las nuevas que salen han de saber que todo se mejora, porque las marcas y todo están mejorando. Es como un carro, ese, vamos poniendo que usted compra, no sé, una F-150, y para el año que viene ya va a ser una diferente. Cuando menos van a poner un botón diferente, o la aleación del metal, o todo va a ser diferente. Es bien curioso. Entonces, yo ahí me ofrecían una, pero lo que me dijo mi amigo García, dijo, es que es casi la misma fuerza. Dijo, se puede decir que hasta la que tú vas a comprar es más tecnología, dijo, la que tiene, dijo, y es más, tiene más revoluciones. Por lo tanto, tiene. Lo que sí les voy a decir aquí con esa máquina, ya empezó a titubear. O sea, cuando el tiempo que la voy a aprender, ya no es como antes. Apenas tiene poquito, porque la Eco tienen como un siglo que no les hago nada y ¡pum!, prenden. A lo mejor le doy 2 arrancones, 3 arrancones, incluso la del Baby, que es de las más viejitas, y prende. Y la Steel ya está como petardeando. Eso sí, usted va a decir, es que limpia el filtro. Sí, pero es que el ejercicio que estoy haciendo se trata de no hacerle nada. O sea, tratarla como estoy tratando la Eco, porque si no, entonces le voy a estar dando preferencias, que es lo que les acabo de decir. Imagínense si me la paso como mi amigazo que la está limpiando y puras de esas. Yo no tengo tiempo de eso.
tengo tiempo ni de venir a la tienda, ni se cree. Ay, qué pro soy yo. Pero ahorita voy a seguir leyendo los comentarios y conforme vaya leyendo les voy a ir dando opiniones. Dice el amigo Enrique Cabrera, saludos amigo Enrique, échale gana. El amigo Blas Romero dice, saludos amigo, bendiciones, siempre al 100. Dice una pregunta, amigo, yo solo uso la Eco, pero la puerta... A lo mejor la puerta, ¿no? O la, dice la puerta. Es que si el mixeador de la Echo se puede usar en el Steel o no. Dice, o tiene que ser de la misma marca, Steel. Ahí me confirmas, gracias. A mí me gusta mucho la Echo 2026. Pues sí, amigo William Romero, yo le voy a decir una cosa. Yo ni para la Echo uso específicamente de la Echo. Es bien curioso. Ya les he mostrado, y si no, vayan a buscar el video ese donde yo mixteo la, gasolina. Yo no me quebro la cabeza, mi cerebro es bien lógico y bien rapidísimo. Yo compro cajas así, de botellas grandes, así. Son por aquí así. Voy a mostrárselas a lo mejor en un video para hacer una, a lo mejor se puede decir, una segunda parte del primer video que hicimos. Creo que ese video se llama ¿cuánto gasto gasolina por semana? Porque yo normalmente he hecho cada 8 días gasolina, o a lo mejor menos, dependiendo como haya de trabajo. Más que nada porque yo pienso que para mí gasto más gasolina las blowas, así, como por ejemplo cuando hay más basura, pues duro más soplando. Yo digo eso, no sé usted cómo lo vea, pero yo sí lo hago. Ya se me perdió el video otra vez, pero lo que yo le quiero decir, amigo William, es que yo les digo, uso esos botes y yo compro cajas grandes, así, bueno, no tan grandes, pero cajitas así, y cada, creo que trae 10 o 12 botes, pero cada bote es para mixear un galón de esos grandes de 5 galones, no de los rojos que ve. Entonces yo nomás le echo el pomo completo, ya voy a la gasolinera y ahí mido 5 galones, ya, porque es lo que le cabe al bote. Entonces yo por eso lo hice, dije, nada, pues aquí es bien fácil para no estar así. Pero aquí también yo le voy a decir una cosa, amigo William, que yo he hecho, que a usted se le va a parecer increíble. Miren, más que nada con la Echo, cuando a mí se me termina el aceite para mixtear la gasolina, yo he usado incluso aceite quemado del que le sacamos al motor, a los carros, porque antes sabe que cuando hace uno el cambio tienes que llevarlo yo a Recyco, pero yo normalmente lo he hecho en los mismos cuartos que compro, pues los botecitos, y ahí los tengo. Bien curioso, los uso yo ya sea para eso o para la cadena de la motosierra. Usted dirá, ¿tan loco? Sí, puede ser. Estoy loco, pero ya saben que yo soy bien marro. Y aparte que soy bien marro, me sirve porque en una emergencia yo lo uso. El aceite así se va. Pero yo así lo he usado, aunque no me lo crean. Lo único es que, pues, si su carro ya está echando rebaba y tiene de esas de metal y todo, pues no lo puede usar. Pero si su motor del carro está bueno y usted está haciendo los cambios normalmente, a saber que el aceite tiene que estar normal y se va a diluir en la gasolina. Y su bote tiene sedazo, pues ahí se atora. No tenga miedo. A menos de que, les digo, esté bien sucio su aceite y todo ese rollo. Yo lo he hecho y a mí me funciona igual. Y las máquinas no tienen ningún problema, la Echo. Hay videos desde el principio que yo he hecho, como las traigo, cochinas y todo, y las prendo y ¡chum! Así. Por eso me gusta a mí la Echo. No le estoy dando fama tampoco, ni estoy diciendo que es la mejor máquina. Para que usted, como el amigo Jiménez, que es estilero, como el amigo Mars y todo, ustedes deben de darse la tarea de probar una máquina de esas. Como el amigo Jiménez que dice, yo desde que empecé, sí, pero si tú no has probado otra cosa, pues no te gusta. Es como el que dice, yo nomás como comida mexicana porque a mí la otra, pues no, pero pues si no vas al restaurante y luego eres bien marro para gastar. Y, que, como el compa Chencho, así, que él no conoce los mariscos y pura de... No conoce al amigo Marisco Celolaje y por yo ahí en la pura puerta del trabajo estoy ahí. Entonces ponga atención a lo que le estoy diciendo. Así, lo que sí, tengo calor porque no quiero subir al aire porque se oye el ruido. Entonces, yo en eso del aceite, eso es lo que les puedo decir. Y la Steel no lo he hecho. El día que lo haga, a lo mejor va a ser y te fuiste. Y qué bueno, voy a decir yo, no. No es, porque no es la misma, o sea, no es la misma resistencia que tiene el motor versus la Echo. Y usted se va a enojar, sí. Y usted que es devoto del Steel se va a enojar también, sí. Pero ¿quién ganó? La Echo. Y usted no se enoje por la verdad. O la verdad os hará libre y dejarán de ser esclavos de las marcas. Que ya lo dijo el amigo J. Ramos. Porque sí es. Pero yo, para mí, las máquinas para trabajar, yo también tengo esa preferencia de la Echo, pero no es tanto
por el trabajo y la fuerza, no, más que nada por la durabilidad y lo fácil que es conseguir las partes. Más que nada, antes cuando vendían aquí en la, se puede decir, Home Depot, que ahorita ya no venden partes ni nada, ya se acabó todo. Si no tres fui, nada. Entonces, yo tenía eso de que de repente se me hacía falta algún, no sé, hasta la cabeza misma se acababa del hilo y de repente fallaba algo y yo iba a la Home Depot y compraba. Así. Es todo lo que a mí me hacía fácil. O ando yo lejos y los lugares de, ¿cómo se llama?, de donde las arreglan y ese tipo de cosas, busco uno aquí y normalmente la mayoría de personas que son jardineros usan Echo. Fíjense la palabra, la mayoría, no todo. Porque el estilo, aparte de que es muy delicadona, tiende a no, como, no quien sea la vende, la herramienta es, no quien sea vende las partes, para que me entienda. Y muchos cuando usted la lleva, lo ven porque voy a esto, voy a encargarla. Yo les digo porque es, yo voy aquí con García y él me ha dicho, dice, es que es más difícil y sin más carillo. Lo que yo también me recomendó el amigo García, cuando yo compré esta máquina, fue lo que me, lo mismo del aceite, dijo, Tomás, tienes que usarlo. Y créeme que yo lo digo en el video, tienes que usarlo, dijo, el mismo del estilo. Y dije, nada, porque yo la quiero para otro propósito. Y dijo García, ¿para qué? Y dije, no, yo voy a hacer la prueba, pero tiene que jalar bien como las demás, porque si no, pues yo le estaré dando preferencia, ya sea a una o a otra. Y aquí no, aquí se trata de que el mismo trabajo que hace una, la hace la otra. El mismo aceite se tiene que comerlo porque las dos están trabajando igual. Y yo nomás traigo un galón, yo porque voy a traer una para el estilo y uno para la eco. O usted que tiene una eco y un estilo trae un galón así. Si lo hace usted, es porque tiene bastante billetes y o una de dos, está bien papanaco, pero yo no, estaré ciego. Yo nomás uso uno y se me acaba y ya. En respecto a lo que serían las baterías que acaba de decir el amigo Jiménez, yo no puedo darles una opinión porque aquí yo ya les dije, a mí mientras no me digan, yo me vale queso. La ciudad no me ha dicho nada, yo tengo la licencia y ya les enseñé incluso el papel, el sticker que me mandaron, ellos no me dijeron nada. O vamos a ir a revisarte, o nada. Entonces, al final de cuentas, hasta que yo compre, yo les puedo dar una opinión, pero en ese punto no, dice el que se siente a gusto, el amigo Jiménez. Lo que sí hay es la puerta abierta con el amigo Catracho, que el amigo Catracho, saludos al amigo Catracho, me ofreció su Wira y tiene dos baterías grandes, eléctricas, así, nada más que yo no le tomé la palabra, pero él me dijo. Dijo, José, si quiere venir por la Wira, yo se la proporciono para que usted haga el video y la use un día. Dijo, pero a mí en lo personal a mí no me sirve. Palabra del amigo Catracho. Le dije, oh, ok, voy a hacer un día y trabajándola bien versus la que yo compré, que viene siendo la Milwaukee. Porque acuérdense que hay un video pendiente de trabajarla, se puede decir correctamente, porque tiene mucho que ver. O sea, como en el caso de estas de las gasolinas, fíjense que el mismo fabricante le está diciendo, tienes que usar de la misma marca. Pero muchas de las veces no se puede. Incluso, como les digo, yo he echado directamente al galón el aceite. Y ahí ustedes saben que no hay una medida exacta. Y ahí, y la eco sigue funcionando. Yo por eso estoy hablando de esto. Si no, pues qué caso tiene que usted haga las cosas bien y que no. Es como el que se enferma y dice, es que yo voy al doctor a cada rato, sí, versus el que no va. Es mucha diferencia. O el que se baña diario con versus al que no se baña. Lógicamente, el que no se baña a los dos días, ah, mi amigazo. Se cree, no estoy cotorreando. No es agüita en los estileros. Es que sí, es el experimento que estoy haciendo. Lo que sé, cada quien, qué experimentoso soy. Aparte, pues no me pesa gastar porque, pues ya YouTube ya me está pagando casi una millonada. Se cree. Todos los que andan me dan así. Queremos hacernos famosos como, ah, se crean. Saludos, échale gana. Ah, no se crean, nomás estoy cotorreando. Que lo sé, no que los pro, que pros son para enojarse. El amigo Martín Briceño, saludos, José, buen video. Gracias, amigo Martín, lo que saca aquí en cada video que subo, muy buen video. Aunque a usted no le guste, pero a mí me gusta todo lo que digo. Qué broma yo. Ah, yo soy bien estándar, dijo uno. No se crean. Saludos, amigo Martín Briceño. El amigo J. Ramos, saludos, compa José. Para las personas que van empezando, necesita, dice, lo más común que es la eco. Steel, compa José, tiembla mucho. Y aparte son muy ruidosas. Al igual la sopladora. Y lo más importante, la eco es fácil de reparar, que es de lo que estoy hablando. Y las partes las consigue uno rápido. Así que para mí solo es una marca. Haga de cuenta una hamburguesa a un plato de frijoles. Qué proezo el amigo Jotarán. Pero siempre habrá gente que les gusta la marca. Saludos. Que es de lo que estoy hablando. Que normalmente es marca. Tienes un poco de billetí, eres más presumidón. Y que, ay, que yo, que es.
Se pasa que yo puedo comprarme tú un helicóptero para dar guira. Pues, pero es que yo nomás estoy haciendo experimentos. Habla mi paisano. Oye, charro, el charrito, el americano. Qué pruebe mi gente de México. Miren. No, ya está viajando, pero está bien encadenada la máquina. Saludos, si ve este video, a mi paisano que ya está mayorzón de edad, pero le está echando ganas. Dice el amigo Romis32, que aquí es donde me voy a agarrar para hacer el video. Dice, ¿qué tal, don José? Dice, un gusto saludarlo nuevamente por este medio. Aprovechando este tema de las güiros, le tengo otra tercia de preguntas. Qué prosa el amigo Romis. Dice, ojalá pudiera echarme la mano nuevamente con estas dudas. Dice, que a continuación se las expongo y de antemano muchas gracias. Qué educado es el amigo Romy, lo que sea, por eso lo admiro, lo respeto. Saludos, amigo Romy. Dice, uno, ¿qué opina usted de las máquinas especiales para dar el eje? Dice, ya sean las de gasolina o batería, las chicas, grandes, etcétera. Actualmente hay gran variedad. ¿Cuál es su opinión de estas máquinas? Esa es la primera pregunta. Dos, ¿qué tanto recomienda usted estas máquinas especiales de Eyer para los novatos que vamos comenzando y queremos hacer un buen trabajo y que se vea presentable, pero que aún no dominamos el Wiro, ni mucho menos el Eyer? Segunda pregunta. Tercera pregunta, dice, cuando anda uno solo haciendo la ruta, ¿qué recomienda primero? ¿Dar Wiro y después la máquina, o primero la máquina y ya a donde no llegó pasar el Wiro? ¿Qué recomienda usted como paso 1 y paso 2? Saludos y bendiciones, don José. Saludos, amigo Romis, y bendiciones también para usted hasta el lugar donde se encuentre, dijera mi tía. Carne de tía. Vamos a mandar un momento de donde se gana tu lugar, se encuentra el amigo fulano de tal que acaba de cumplir años. Antes de ver que así se usan los pueblos. Ay, más conmigo, padre santo. Pobre rancho bicicletero, decíamos. No se crea. Saludos a todos de La Preciosa. Un pueblo muy pintoresco y bonito. Anclado ahí cerquitas al río Santiago. Que más para allá, para la sierra, se llama Río Lerma. Y por allá, ¿sabe dónde? No sé cómo. Total, que estamos ahí divididos por un río de la cabecera municipal. Pero saludos a todos mis paisanos, a todos mis amigazos que me ven. Ay, qué sentimental soy. No tengo tarea. Pues vamos a darle primera respuesta al amigo Romix. Mire, amigo Romix, ¿qué opino yo de las máquinas de Leyer? Mire, yo opino de que las máquinas esas son buenas. Ya sea... de los que usan, como yo le digo, carrito nomás, que usted lo va puchando o arrepujando, o la normalmente que traen los accesorios como las güiras. Yo les voy a decir una cosa y se los voy a decir aquí bien, con la verdad. Yo no tengo mucha experiencia usando el Eyer, más que nada los que yo he visto en los youtubers que usan la llantita. No, yo tengo una güira, pero nunca lo he usado. A lo mejor un día algún video, pero esa güira no es de marca, ni Eco, ni nada. Yo la mandé traer cuando recién yo estaba empezando un negocio. La compré por eBay y supuestamente me la mandaron de China. Unas cabezonas rojas, aunque yo tenía billetes, ya le dije. Entonces, yo compré esa y fue mi primera también. Era espada, era esa, y era con la que le daba yo, o le doy yo al césped sintético. Así. Esas máquinas no son de marca. Por eso yo hablo en un video que yo quiero comprar un rodillo para cepillar el césped sintético, pero ya un steel. Porque en esa marca yo calé uno y a mí me gustó. Y dije, no, pues voy a hacerlo. Yo vi uno aquí que trae, pero ya no me voy con eso porque luego me voy hablando. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender, que yo no tengo experiencia usando esa máquina. Yo le mentiría si le diría, es muy buena, es esto, el otro, ni de marca, ni Eco, ni nada. Ahí usted, si viene a trabajar conmigo, usted sí me pone la muestra, porque yo no sé usarla. Dos, la otra, del carrito, esa yo tuve la fortuna de que cuando yo me enseñé, antes de usar la güira, yo me enseñé a dar ella, con ese. Ya ven que normalmente hay unos, no sé, los que conozcan las marcas de Eyer, para nosotros aquí un Eyer comercial, para la compañía donde yo trabajaba, era, creo que la marca se llama Power Trim, que son unos verdes que traen una etiqueta así como color plateado y rojo. Esos Eyer son muy buenos, traen un motor Honda. Ni el McLean, ni el Craftsman, ni nada. Porque han de saber que hablo de Craftsman, porque yo tengo un Craftsman que incluso cuando lo estoy dando... no tiene mucha fuerza. Ese que le digo, el Power Trim, lo que tenía en la compañía, que la banda o la polea se desgastaba y el mecánico pues tenía que hacer el cambio, pero sí tiene bastante fuerza. Así,
Esa máquina, amigo Romy, yo sí se la recomiendo a usted. Si usted va a comprar una ella y va a hacer una inversión, cómprese una de esas, aunque sea usadona. Porque aunque esté usada, esas máquinas son buenas. Porque más queda por el motor. Entonces, yo usé mucho esa y ahí nosotros le dábamos ella a, como decir, en un parque, vaya, al caminito. Y han de saber que cuando a mí me enseñaron, decían que usted tiene, la navaja tiene que tallar poquito el ¿cómo se puede explicar? El concreto, pero usted tiene que ir escuchando. Y es señal de que va bien, según. Yo tenía una costumbre cuando usaba esa máquina que a mí me gustaba, ¿cómo lo puedo explicar? Abrir el ángulo, así para que la máquina se comiera un poquito más el césped, que es como normalmente yo doy el ella. Porque han de saber que las máquinas, pues está la navaja, pero ya traen numeraciones. Traen una palanquita, ¿no? Para subir y bajar. Entonces, yo a mí normalmente me gustaba que estuviera abierta. O sea, que la navaja fuera comiendo. Psh, iba rasgando, pero iba comiendo. Yo le recomiendo esa máquina, amigo Romy, porque si usted no sabe dar el layer, sí le ayudaría bastante. Lo que yo sí le voy a decir, que a mí me pasó al principio con ese tipo de máquinas, que yo pegaba mucho al concreto y brinca. Entonces, si es una yarda, usted sí le puede dar un mordiscón. A lo que a mí no me gustó de esa máquina, al momento de trabajar, le digo, yo antes de tener el negocio, yo lo supe. De que, por ejemplo, en una casa, no sé que, si usted me va a entender lo que le voy a decir, que a veces la máquina tiene que trabajar usted por dentro del zacate, o ir de a tiro definitivamente por un pedacito de la bardita, que más cuando es el sidewall, que le llama uno, que tiene así la banqueta pues ya para la calle, y nada más tiene el pedacito y luego ya ve que están los carros. Y a mí se me hacía muy tedioso eso. Así. Usted puede decir, no sabes. Probablemente sí, no sé, porque yo en ese tipo de máquinas, yo nunca, o sea, cuando yo vi que era medio difícil, dije, mejor yo con la güira. Entonces, cuando se trataba de hacer eso, sí era medio trabajosón para mí. Y más porque yo estaba gordito y cachetón, entonces andaba de estante. Y yo veía a un señor que fue el que me dijo que tenía que comprar una máquina, ¿cómo se llama? Comercial. Que ese señor era bien pro. Ese señor, no les puse el nombre, pero ese señor era bien rápido con esa máquina. Y yo he visto jardineros que andan. Pero cuando los veo trabajar con la güira, ya veo leer y digo, ah, por eso trae la máquina. Es bien curioso porque te acostumbras a trabajar más con la máquina que con la güira. Básicamente estoy hablando de leer. Así. Entonces, pues para dar parejo, usted nomás ya le agarra el tanteo. Pero el problema es que el layer le tiene que quedar bien hecho. Entonces, a mí, yo soy de las personas, les vuelvo a repetir, que no me gusta dejarlo así. Que, porque haga de cuenta que en 2-3 días está igual. Y más cuando la casa es cada 15 días. Me gusta abrirlo poquito. Es bien curioso el ángulo que yo tengo para que sea bien bonito el layer. Y pues dure hasta la vuelta de las quincenas cuando yo voy otra vez. Y así me la llevo yo. Pero también lo que yo le quiero decir aquí, amigo Romis, es que usted, para enseñarse, busque las propiedades que están más dañadas o secas. Ahí, si usted quiere usar la máquina, usted llévese la máquina para que no la vaya a petardear. Y cuidado, porque esa normalmente tiene la navaja, tiene que ir sellando el concreto. Lo más que termina la navaja, yo me fijaba ahí en la compañía, incluso yo a lo lejos oía yo, porque en la compañía iba el que iba dando, se puede decir, ayer, y atrás iba un soplador, o sea, con la sopladora, atrás, psh, quitando todo el lodo. Normalmente lo hacía entre dos, y si lo hacía usted solo, usted se iba por un lado del camino, venía y luego otra vez, vuelta, y luego agarraba el carrito y se movía a otro lado, ya uno trailito donde llevaba el puro ayer. Hay una persona específicamente para hacer eso. Entonces yo, cuando me enseñaron, a mí realmente a mí no me gustó. Más por el ruido, y tenía que usar tapones porque así se oye recio. No sé si usted ha oído a un jardinero, porque más que nada se puede decir el nivel. A menos de que haya un pro aquí que nos deje un comentario, porque yo en ese tipo de máquinas, la verdad, no es que no sepa, es que no me gusta. No sé por qué, nunca me gustó. Sí las he usado y las sé usar. Y lo que le vuelvo a repetir, me entrenaron y todo. Pero yo, para usar en el jardín, no. Yo me tengo más fe con la güira. A menos de que de repente me pase algo en las manos o no sé. Y que yo diga, no, pues no puedo cargar mucho tiempo la güira. Entonces voy a usar la máquina. Pero yo ya sé. Aquí si hay un pro, nos puede dar su punto de vista, como el amigo Jiménez, como el amigo J. Ramos y todo. O sea, a lo mejor ellos que hayan usado, ¿qué han sentido con la máquina? A esa. Porque yo tengo una ahí, es más, que le quité el motor, pero al final yo no la uso. Yo sí se la recomiendo a usted, porque creo que sí le quedaría un trabajo mejor si usted no sabe usar bien la güira. Por eso hay jardineros que todavía aún la usan. Pero aquí en Long Beach, o el área donde yo estoy, y les voy a decir una cosa, la mayoría de jardineros que yo he visto ya no traen.
usan pura güira. Incluso el paisano que ahorita estábamos viendo, que estaba hablando yo aquí en el video, no trae. Traía por eso puras güiras. Yo no uso. Ya, como el esposo de mi prima, que tiene muchos años de jardinero, y él nunca ha usado. Había una máquina que tenía yo viejita, pero se la daba a los muchachos que iban aprendiendo, porque con la güira sí es más riesgo de que muerda. La máquina, como les digo, más que nada el ir desayando un poquito el concreto, lo hace. Pero también hay algo bien riesgoso aquí que les voy a decir. Con eso de más que nada ir tomando el nivel con el concreto, que se vaya oyendo el ruido por quiere. Por ejemplo, cuando es un caminito de ladrillo, pues se lo va a llevar. La máquina lo despostilla y ¡pam! Lo quebra. Sí. Porque yo he visto casas que yo he agarrado nuevas y me las han dado por eso, porque me ha dicho el dueño. Porque yo cuando hago la pregunta, si digo, pero tienes bonito tu jardín. Oh, sí, porque, pero yo voy a cambiarlo porque es que usan la máquina y me despostillaron el camino. Y sí, se le ven los golpes a los ladrillos. Entonces, si usted no tiene mucha experiencia, la máquina esa sí es más fuerte que con la güira y va a hacer más daño. Si usted piensa usarla, esa máquina, lo que yo le recomendaría es que en las partes que son delicadas, porque incluso hay partes que hay césped, que yo tengo propiedades así, que hay hasta, ¿cómo se llama? Como el tipo, el tallo, pero ¿cómo le dicen? No me acuerdo el nombre, pero que la pintan y todo, como cerámica, creo que es cerámica. Y usted si le da, ¡pum! Se va. Entonces, eso tiene que ser muy cuidadoso usted con eso. Pues sudando, tengo calor, papá, porque estoy gordito y cachetón. Entonces, esto es lo que yo le puedo decir. Pues yo la verdad, yo no la uso. Sí sé, no soy experto tampoco. Ahí sí, quien sea me puede ganar. Fíjense, vio, la honestidad que tengo. Usted puede venir y ponerme la muestra y yo nomás lo voy a ver. Y decir, no, sí, pero yo soy más pro con la güira. Eso es lo que le voy a decir. Porque con el layer yo no. Sí lo sé usar. El layer no mordisqueo, ni tampoco puedo dañar las cosas porque sé usarla, porque ya me entrenaron para cuidar eso. Pero de usarla yo, ¿cómo se puede explicar? ¿Se podría decir cotidianamente en el negocio? No, le estaría mentira. ¿Por qué también otra cosa? Porque me evito traer una máquina más ahí, en la troca. Es bien curioso y me ahorro espacio. Entonces, quizás muchos alumnos también por eso lo hacen. Esa sería la respuesta que me extendí bastante en la primera. Entonces, porque yo creo que casi sería todo. Dice la siguiente pregunta, dice, ¿qué tanto recomienda usted estas máquinas especiales de Eiger para los novatos que vamos comenzando? Queremos hacer un buen trabajo y que se vea presentable, pero que aún no dominamos el güiro, ni mucho menos el Eiger. ¿Qué es lo que le acabo de decir, amigo Romy? Más que nada, tener cuidado. Sí se lo recomiendo yo, si usted quiere, pero yo le recomendaría que se enseñara más a usar el güiro, porque el güiro es más práctico. El güiro, pues le digo, se evita el dar ayer, ir y más hizo una yarda grande, caminar y luego regresar, y con el güiro sobreandando, porque aquí viene la tercera pregunta, que es donde le voy a decir, puede avanzar más el trabajo, pero ahorita lo vamos a ver la otra. Entonces eso es lo que yo le puedo decir. Dice, 3, cuando anda uno solo haciendo la ruta, ¿qué recomienda primero? Dar güiro, después la máquina, o primero la máquina y ya dando, y ya donde no llegó a pasar el güiro, ¿qué recomienda usted? ¿Cómo pasa uno, cómo paso dos? Saludos y bendiciones. Aquí es donde les decía eso de la güira. Miren, por ejemplo, si yo trajera un layer para dar, se puede decir, pues el layer, y la yarda está grande y más en la parte de atrás, yo tendría que ir y luego regresar y dejar la máquina, agarrar el güiro y empezar otra vez. Cuando con el güiro, que normalmente yo, si anduviera solo, lo haría de la siguiente manera, amigo Romy. Primero doy güira a todo alrededor, doy el layer. Si yo tanteo que la máquina no va a entrar, yo me aseguro. Pero aquí hay una cosa que yo le voy a explicar. Normalmente yo tengo el tanteo bien para los puntos. Nosotros normalmente usamos el 3, el 4, 5 y a veces hasta un 6, el más alto que dejamos. Porque las casas de nosotros normalmente son quinceadas. Cuando son número 6, son se puede decir numeraciones para cada 8 días. Ya del 6, 7 y 8, que usted la va a acordar cada 8 días. Pero por ejemplo, un 4 se usa en una casa de cada 15 días, o un 3. Usando la máquina Honda que yo traigo, la comercial, para que más que nada nos aguante el corte al tiempo que regresamos. Entonces, lo que le quiero entender con esto es que yo tengo el tanteo de esos cortes. Es bien curioso con la güira. Yo hago eso. Listo. Y entonces la basura, por eso aquí entra cuando yo voy hacia atrás. La mayor basura que yo saco, se puede decir, de la basura o remanentes del césped, cuando yo voy a caer hacia adentro de la yarda. Luego corto y la yarda no queda sucia. Casi yo nomás agarro la bloa, lo cual le estoy dando la respuesta aquí, que después de dar güira uso la máquina de corte y al final soplo.
pero la mayoría de la basura ya me la llevé. Incluso ha habido ocasiones que yo con la misma güira, en lugar de soplar, nomás le paso. Cuando yo veo que es casi nada, nulo, por el camino, así, queda limpio. Porque es puro polvito. Y la güira ya sabe que cuando gira recio bien, avienta la basura por un lado. Pero yo rara vez lo hago, pero sí lo he hecho. Pero aquí es donde viene el cambio que yo hago a veces. Mire, por ejemplo, si es en tiempo de, vamos poniendo de, pues cuando ya están tirando las hojas a los árboles, normalmente yo si veo que hay muchas hojas, bastante así, más por ejemplo en los caminos, o por ejemplo si hay un patio, yo trato de soplar primero todas las hojas, las aviento al césped y luego ya corto. Que le vuelvo a repetir, es muy raro. Así que a mí casi a mí todo el tiempo me gusta juntar toda la basura. Porque eso también influye mucho si usted sabe manejar la blow, ¿no? Ya vieron el video que publicamos del baby, que el baby bien pro. Pero el baby más que nada lo que tiene que es bien alegativo. Sí sabe usar las máquinas y todo, pero él es bien alegativo. Él por darme la contra, nada, yo ya... Poco a poco lo van a ir conociendo, yo voy a ir a grabándole videos. Cada error que yo le vea ya le dije, va a ver si cambia su manera de pensar. A ver si ya viendo los videos voy a decir, no, sí, la estoy cabesteando. Porque él sí sabe hacer el trabajo, el problema es que él es el papanaco. Pero al final, amigo Romis, lo que le quiero decir con la comparación del baby es que aunque usted sepa a veces, usted pues siempre va a cometer errores. Siempre va a haber, usted no tenga miedo a cometer errores y más usted que va empezando. Usted échele ganas, pero los videos que estamos haciendo nosotros aquí, o estamos tratando de responder las preguntas, es por lo mismo, para que usted tenga seguridad al momento de ir a hacer el trabajo. Como esto de que pasó del error del baby de echar la basura hacia el otro lado, es un error que es muy común. Pero usted, al ver el video, usted ya sabe. Dice, oh, don José, o el baby es bien papanaco, y yo vi el video y no lo voy a hacer así. Incluso creo que estaba leyendo un comentario del amigo Enrique, el amigo Enrique estaba diciendo eso. Cómo soplar el que agacha la blow, algo así lo entendí. Yo voy a darle mi propia técnica, pero le vuelvo a repetir, cada persona tiene su propia técnica. El problema es que a muchos no les gusta decir. Ese es el problema. Yo aquí en este canal, yo estoy fomentando eso, pero a muchos no les gusta escuchar la verdad. Y más si usted de repente la está cabresteando y yo vengo con otra ideología y le estoy diciendo, oye, así, así, así. Y usted dice, no, tú estás mal, todo esto. Por eso yo trato de decir en los videos, usted primero, antes de hablar y de escribir un comentario, y más un comentario estúpido, usted vaya a la propiedad y cale lo que le estoy diciendo. Si es posible, vuelva a ver el video, repite, a ver, don José dijo así, así, así. Y verá que le va a funcionar, porque eso a nosotros nos funciona. Nosotros no le estamos echando mentiras, ni estamos tratando de que usted venga y vea los videos. Yo le estoy diciendo para que a usted le vaya bien y trate de evitar problemas. Pero en este caso de usar la maquinaria, yo creo que esa al final es decisión de usted, porque usted va a ir viendo, porque nadie, fíjense bien lo que les voy a decir aquí, y esto va en general, nadie tiene la misma forma de trabajar, nadie. Usted depende cómo se vaya sintiendo cómodo, y aparte depende mucho también del área de trabajo, o sea, más que nada la yarda, porque hay muchas yardas que se prestan para muchas cosas, como por ejemplo, hay yardas que muchos jardineros hacen lo siguiente, por ejemplo, cuando van dando bloa, ellos en lugar de juntar la basura la esconden. Es bien curioso. Y eso se usa más como cuando hay arbustos grandes. Digo se usa porque la mayoría de los jardineros, no digo que todos, pero cuando yo he agarrado casas así, ya saben que yo soy de las personas que me gusta andar sacando la basura. Incluso he tenido problemas bien graves con el baby, enojadísimo porque yo ando sacando. E incluso él regaña a su mamá. Es que ¿para qué sacan la basura? Es que esto, el amigo Delfino, saludos al amigo Delfino, y al amigo Brian, su hijo. Él me estaba diciendo que él también tiene esa maña, dejar las camas bien limpiecitas, y ese es un trabajo bien pro, o sea, profesional, vaya, la palabra ya bien correcta. Entonces, muchos jardineros, lastimosamente, con el afán de andar, de hacer 20, 30 casas, y más cuando tú solo, pues andas a la carrera, y muchos hacen esa técnica. Yo voy a hacer ese video, pero con ánimo de enseñarlo a usted, que usted no la haga. Porque se va a ver afectado su negocio, porque el día que el cliente se da cuenta de eso, no, pues me están dejando toda la basura, me la están escondiendo. Porque el baby es bien experto para hacer la técnica. Pues ya vieron que él anda rápido, nomás. Y le dice a su mamá, y le dice a mi esposa, ¿dónde están las pilas? No hay, vámonos. Así, extinguido. ¿Por qué no me cuenta las muelas? Porque yo conozco las propiedades, y aparte de todo que conozco las propiedades, yo anduve trabajando con personas que así eran. Y eran ayudantes de la esposa de mi prima. Yo los miraba y decía, oye, ¿y la pila? Ya vámonos, ya estuvo, porque tenemos que ir a la otra. Y vamos, y así. Y son las personas que andan una tiranera de flyer. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el cliente se da cuenta, se va. Y usted, amigo Romis, tenga mucho cuidado, porque las preguntas que usted me está haciendo quiere decir que usted se puede decir novato en el negocio, va entrando.
Pero para que tenga un éxito rotundo, haga lo que le estamos diciendo aquí. Y le ve mucho bien, porque es muy raro el que lo quiera ayudar a usted. Yo soy uno de esos. Raro, que sí les voy a ayudar. Si usted se conecta, si usted me habla por teléfono algún día y tenemos una plática, yo le voy a dar al norte. Ojalá usted estuviera aquí cerquita. Entonces, nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su comentario, una pregunta, y hasta la vista. We'll be right back.